siento de comenzar a amar. Voy creando ondas por el aire, visiones que vendrán cuando sean dos. Los besos que detonen este viaje. Si bien acá en el Old Mule siempre me atienden con cervecita artesanal, fernecito, ni bien llego, no es que esté mareado por lo que me han dado de tomar, sino porque, Fede, tenés mucha data que necesito que vos me ayude a contarle a la gente todo lo que está presentando y lo que se viene. Bienvenido a La Guarida primero. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace? Primero, ayúdame a darle forma a todo lo que está pasando con tu carrera. Bueno, llegamos como a la frutilla de la torta, llegamos a una película. Una película que en realidad contiene los 11 temas, los 11 videos de Bien Parado y bueno, toda una historia que es un nexo. Bien Parado que tenemos acá, que ya tiene un tiempo de vida, que ya ha sido tocando. ¿Cuánto hace ya que lo está? Salió en el 2012, o sea que tenemos estos 3 años defendiendo el disco. Y bueno, se fue transformando, como recién hablamos fuera de cámara. Todo este movimiento comenzó el 11 del 11 del 2011 con el primer corte, que fue 80. Un año después, de la mano de Emi de Pirca, llega el disco Las Bateas. Y bueno, ahora, 26 de septiembre, tenemos la película de Fede Arroyo, 80. Yo te voy mostrando, te voy graficando un poco lo que me vas contando. Contame este lindo delirio, podríamos decir, cómo se gesta, cómo se concreta. Bueno, se gesta un poco de la mano de Marcelo Lupis, un poco en la dirección. También contó con la dirección de Martín de Dios, Hernán Gorlier y Lola Raffo. Y bueno, es una historia en realidad que bueno, va uniendo estos 11 videos. Y como digamos, es una obra prima que lleva un disco a la pantalla grande. ¿Sos consciente un poco de lo que se va logrando? Porque nos pasa que acá en La Guarida con Matur, el resto de los compañeros, hablar con un montón de bandas que empiezan, bandas que ya tienen años de trayectoria, bandas que están con discográficas, lo que cuesta grabar un video y demás. Vos así como si nada, venís, no solo grabás 11 videos, sino que los enlazás en una peli y los vas a presentar en un lugar increíble como El Común. Sí, la verdad que sí, o sea, voy cayendo también a medida que van pasando las cosas. No te quiero meter presión. No, y otras veces, a veces, después de un tiempo, diciendo, ah, mira, loco, las cosas están buenas, o sea, se van logrando y un poco es como una cadena energética que se fue dando. Por eso, bueno, gracias a la gente de Inca, apareció el Cine Gomón, que nos dio este espacio, y como forma de devolverle al universo y a la gente un poco toda esta cosa maravillosa que nos está pasando, la entrada va a ser gratuita. Así que bueno, pueden hacer sus reservas. Hay que anotarse nada más. Exactamente, pueden hacer las reservas a 80superstar@hotmail.com y 80 con número superstar en Facebook. Vamos a los videos, porque me interesa saber, esos 11 videos, ¿ya tenían ese enlace previsto o hubo que enlazarlos o buscarle la vuelta cuando se apareció el Inca en escena también y se salió la posibilidad de la película y todo lo que se unía? No, ya había un leitmotiv, digamos, que iba uniendo con pequeños detalles a cada uno de los videos y justamente ahora apareció la idea de hacer esta historia, digamos, que une todo. Que bueno, un poco es una sinopsis, es Fede Arroyo cuando tenía 20 años, que en el día de su cumpleaños sale con su bicicleta por la ciudad, nada, a pasear y a flashear un poco que bueno, en algún futuro no muy lejano iba a ser un artista pop e iba a sacar muchos videos y bueno, ahí un poco los sueños se empiezan a transformar en realidad y bueno, llegamos aquí a esta obra en la cual participó Fernando Lupis, el Cóndores Barbati de Bersuit, Ricardo Bauleo, entre otros, Paula Mafía, y bueno, otras sorpresas que lo verán el 26, a las 23:45 en El Gomón. ¿Dónde se pueden anotar los que están viendo la nota o los que están interesados? ¿Dónde es el lugar para decir, che, yo quiero estar? ¿Dónde reservan su butaca? Bueno, es 80superstar, todo con letra, @hotmail.com y 80 con número Superstar en Facebook, así que ahí reservan nombre completo, DNI y bueno, nos vemos ahí en la pantalla grande. Para los que están esperando verte en vivo, fecha concreta, algo, o ahora todos los cañones ahí. Ahora están todos los cañones acá, en octubre entramos a estudio con la Magic Band a grabar nuestro nuevo disco
Y bueno, de acá a fin de año que vendrán shows sorpresas por varios lugares. Bueno, un placer enorme tenerte acá en La Guarida. Gracias por la visita y avísale a ese Fede de los 20 años que se cumplió el sueño. Exactamente, muchas gracias. Gracias. Like a lady.